interesante. Ahorita estamos ubicados en el monumento al hombre del saludo. Acá podemos ver de un lado a uno y del otro lado a uno. Del lado de acá tenemos una placa que nos explica a qué se debe este monumento. Obviamente cada hombre, cada personaje que podemos observar acá está ubicado a un hemisferio, a un costado. El uno del un lado del un hemisferio, el otro del otro lado. Según la placa, lo que nos explica que tradicionalmente es una forma de expresar respeto hacia las personas, ¿no? En el momento que nosotros expresamos nuestro saludo, y la reverencia es una de las formas que utilizan estas culturas asiáticas. En esta ocasión ha sido la estructura. La razón más importante se debe a que esta es la única región, el único país alrededor de la línea en donde...
aquí en Ecuador y que muy poca gente conoce, ¿no? Y para completar la visita nos recomendaron dar un paseo por aquí por el jardín de los cactus, el jardín de las tunas. Ahí diferentes tipos de especies que han cultivado, ya que en esta tierra, o sea, por la ubicación en la que nos encontramos ahorita, la tierra es un poco árida y permite que este tipo de plantas se dé con mayor facilidad y en las condiciones son las adecuadas para que se puedan crecer de una manera adecuada. Aquí podemos observar diferentes tipos de cactus. Vamos visitando algo.
espero que se hayan divertido. Conocimos la mitad del mundo, el reloj solar, o Kitsato también conocido. Y como parte final de esta aventura, nos vinimos, que queda súper cerca, a la Casa del Venado. Aquí estamos disfrutando junto a un venadito. Una bonita experiencia ir conociendo. Aquí, aparte de los venados, obviamente hay diferentes especies, ¿no? Pero una bonita experiencia, un bonito lugar para ir conociendo. No te olvides darle like, suscríbete a mi canal, a mis redes sociales, que voy a dejar en la parte de acá abajo, en la descripción. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos, para que conozcan este y muchos lugares más de mi lindo Ecuador. Yo me despido desde acá, desde la Casa del Venado, y conmigo será hasta en una próxima ocasión. ¡Chao! Esta cosita bonita.